El límite a los salarios de los funcionarios públicos impuesto por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación todavía no es un hecho consumado ni se aplica a todos los llamados servidores públicos. Esto porque el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, concedió una suspensión al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, lo cual significa que estos funcionarios podrían tener un salario mayor al del presidente de la República. Además, el ministro de la Suprema Corte admitió a trámite otra controversia constitucional por la cual el mismo INEGI impugnó el presupuesto de egresos para 2020. Esto significa que los funcionarios de este instituto recibirán completos sus salarios como antes de las reformas.